no es de verdad. Hace ratito que me dijiste lo de mañana, lo del Club Diablo. Me quedé pensando, ¿eso qué es? Siéntate. Es un lugar clandestino que montó mi padre hace unos años. Exclusivamente para clientes con mucho poder y dinero. Bueno, pues si quieres que lleve a tu socio, voy a ocupar las coordenadas. Por supuesto. Pero por protocolo, como eres piloto nuevo, te la vamos a dar en pleno vuelo. Espérate, Irina. ¿El coronel? Yo no lo veo aquí. Es más emocionante así. ¿No crees? Para traer un vato que le dicen el muñeco. Es el socio de los Klitschenko. El que lo provee a las esclavas. Ok, ¿qué más? Yo voy a ir por el aeropuerto. Lo voy a traer a Copters. Me lo voy a llevar al Club Diablo. ¡Para! ¿A quién estabas dando información acerca de mañana, eh? Habla y te mueres. Esto es un malentendido. Escuchaste mal. Déjame explicarte. Cállate. Yo sé lo que oí. Eres un soplón. A ver qué opina el coronel y la señorita Elina de esto. Señor, al teléfono que le estoy marcando, es de una señora que se llama Rosalba. Y es mi tía. Mi nombre es Yolanda. La pregunta es, usted la llevó en el taxi a un viaje que hizo a la morgue, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok, perfecto. Señor, lo único que necesito saber es si de casualidad ahí en su taxi la señora dejó olvidado un bolso. Señor, perfecto, mil gracias. ¿Qué te dijo? Que sí. Mañana me va a ver temprano en el estacionamiento del aeropuerto. ¿Y te lo va a dar así nomás? No me importa, me pidió una recompensa y además me dijo que mi tía no le había pagado el viaje. Tenemos una boda pendiente, no sé si te acuerdas de eso, ¿no? ¿Una boda? ¿Una boda? Sí, ¿qué? ¿En serio todavía te quieres casar? No contesta ni el radio, ni el celular. ¿De seguro? Se escapó a su casa otra vez, es muy flojo. Me encanta irse sin avisar. Si lo ves, dile que se lo va a cargar la fregada, ¿ok? Cuenta con eso, vato. Está bueno, pues.